El Cabildo de Tenerife y la Federación Tinerfeña de Fútbol han realizado la entrega de trofeos del Comité de Benjamines, competición en la que han participado más de 5.000 niños y niñas de la isla. El acto tuvo lugar en el pabellón insular Santiago Martín y contó con la presencia del vicepresidente de la Corporación Insular, Carlos Alonso, la consejera de Deportes, Cristo Pérez, el presidente del Comité de Benjamines, Víctor García, el director de fútbol base del Club Deportivo Tenerife, Cesé Rivero, y el exjugador blanquiazul y actualmente del Panathinaikos, Vitolo. Llevamos 16 años haciendo este evento. Los niños de Tenerife están muy contentos y muy orgullosos de asistir al mismo. El ejemplo lo tenemos en el día de hoy. Yo creo de que esto debe continuar, de hecho va a continuar, y darle las gracias tanto al Cabildo como a DISA por apoyar este evento. Cabe destacar la alta participación en esta temporada con 384 equipos y el apoyo del Cabildo tinerfeño al deporte base y en concreto del fútbol. Bueno, este es uno de los actos más bonitos que a lo largo de la temporada tenemos, la entrega de trofeos. Pues a cerca de 5.000 niños que juegan todo el año en categorías pre-Benjamín y Benjamín en Fútbol 7, apoyados por la Federación de Fútbol y el Cabildo de Tenerife, y que supone pues un programa muy importante. Llevamos más de 15 años apoyando el deporte base en el fútbol y que supone que, bueno, que poco a poco la cantera vaya creciendo. Este año tenemos además mucho más deportistas en el proyecto y que una vez lleguen también a jugar en segunda división ahora o en primera división cuando el Tenerife ascienda. Miles de niños han hecho deporte cada fin de semana y eso es posible gracias a la labor de los clubes, entrenadores e instituciones de la isla. Para el Club Deportivo Tenerife estar representado este acto es muy importante. Son los más pequeñines, el deporte base. Yo creo que la ilusión que transmiten los niños y todos aquellos técnicos que están trabajando a lo largo del año, la verdad que viene a decir mucho del empeño y del trabajo que se viene realizando. Y como les decía, para nosotros Club Deportivo Tenerife es muy importante poder estar apoyando en estas categorías de base. Y sobre todo que por lo menos lo que es a lo largo del año se ha visto gran deportividad, que han trabajado más allá de los resultados, buscando lo que es la deportividad y el crecimiento personal de cada uno de los niños. Y la verdad que eso es muy a tener en cuenta de cara al futuro, porque verdaderamente le queda mucho trabajo por recorrer hasta llegar a todo aquello que ellos anhelan, ¿no? Que como ven a Vitolo ahora mismo en el fútbol europeo, en el fútbol profesional, y esperemos y deseamos que muchos de ellos puedan llegar. En este acto se plasmó el reconocimiento al trabajo de los padres, técnicos, directivos, que realizan un esfuerzo durante toda una temporada. No, la verdad que estoy encantado de haber podido acudir otra vez, otro año más, a esta iniciativa tan increíble, el juntar a todos los niños, el que se conozcan, el ver el trabajo de tantas personas en apostar por los niños, por la gente joven, porque al final ellos son el futuro, tienen a los niños pues con muchísimo, aprendiendo muchísimos valores y creo que eso es importantísimo, ¿no? Los niños han venido encantados, para mí ha sido un placer el poder echar una mano nuevamente y bueno, lo único que deseo es que continúe el fútbol base creciendo como hasta ahora y que sigan apostando por los niños y la gente de aquí, ¿no? El Cabildo viene apoyando el deporte de cantera desde hace mucho tiempo y fruto de ese compromiso son los 111 campos de césped natural y artificial que hay en la actualidad en Tenerife. El deporte base sigue siendo una apuesta clara y decidida para todos. La 18ª edición de la travesía a nado de Playa de la Arena a Puerto de Santiago reunió a más de 300 participantes. Una cita ya emblemática en el municipio organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santiago del Teide. El recorrido de la prueba fue de 950 metros aproximadamente.
Desde primera hora de la tarde se instaló un stand en el que los deportistas fueron haciendo los trámites previos a la prueba, para que cuando empezara a caer el sol todo estuviera listo. La travesía nado de Santiago del Teide cumple la mayoría de edad con sus 18 años y desde luego que hace que nosotros como ayuntamiento lo sintamos enormemente orgullosos porque cada año participa más gente y es un evento deportivo que se ha hecho muy característico dentro de las fiestas del Carmen de Puerto Santiago. Agradecer a todos los participantes que año tras año siguen siendo fieles a esta prueba y bueno, y que ustedes hayan estado con nosotros hoy. A las 17:30 horas tomaron la salida los participantes que presentaban algún tipo de discapacidad. Posteriormente, la salida se hizo por sexos, primero las féminas a las 18 horas y, a continuación, los hombres a las 18:30 horas. Las aguas de Santiago del Teide se llenaban de nadadores en busca de la victoria. Las condiciones del mar eran las idóneas para la práctica de la natación. Contentísimo porque la verdad que un gran número de participantes en el día de hoy se han desplazado aquí a nadar a Santiago del Teide en una travesía que cumple sus 18 años y que año tras año pues nos sorprende por esa cantidad de gente que participa en esta travesía. Contento porque la organización, yo creo que el equipo técnico de la Consejería de Deportes ha hecho un gran trabajo y agradecer, pues, cómo no, la labor que hace la comunidad de Bienes Adolfo, Bomberos Voluntarios Santiago del Teide, Cruz Roja y todos esos voluntarios que junto con nosotros, con los técnicos de deporte y conmigo, pues hacemos posible la realización de este evento. La línea de meta estaba situada en la playa del Bajío de Puerto de Santiago, donde, tras la llegada de los competidores, se desarrolló una carrera para niños, una iniciativa que se puso en marcha por primera vez en esta edición y que contó con gran aceptación. En categoría masculina, el primer puesto fue para José Carlos Báez con un tiempo de 13:20. En segundo lugar entró Jonay Pérez con un tiempo de 13 minutos y 26 segundos. Y en tercer lugar finalizó Francisco Rodríguez con un tiempo de 14:14. La travesía ha sido muy, muy bonita, ya que la mar estaba un poco movida. La participación ha sido bastante numerosa, más de 300 nadadores hemos salido desde la playa de la Arena. Hemos pasado 7 boyas y hemos llegado a la línea de meta, que estaba situada en el muellito de Puerto Santiago. Cada año la organización de la travesía se supera y la verdad que sí que es un día importante para este pueblo en organizar esta travesía. En categoría femenina, el podium estuvo formado en primer lugar por Patricia Marrero con un tiempo de 16 minutos y 12 segundos. El segundo puesto lo ocupó Jamila Aranzamendi con un tiempo de 16 minutos y 43 segundos, mientras que el tercer puesto fue para la nadadora local Dácil Hernández con un tiempo de 17 minutos y 22 segundos. Era mi primera travesía, la verdad, y un poco nerviosa al principio, no sabía ni cómo tenía que nadarlo. Pero la verdad que bastante bien, una salida rápida con otra chica y al final ya no veo bien de lejos y me perdí un poco, la verdad. Pero bueno, la verdad pude recuperar bien al final y bien, bastante bien. El día estuvo soleado, bastante calor al principio y en cuanto a la mar, habían olas, por lo cual no veía nada, la verdad. Pero bueno, había olas y después ya se calmó un poco, con lo cual pude recuperar bastante bien. En cuanto a la participación local, los premios recayeron en categoría masculina en José Carlos Sánchez. El segundo lugar fue para José Juan Casañas y el tercer puesto fue para Geray Martín. En féminas del municipio, en primer lugar acabó Dácil Hernández, seguida de Belén Socas y Patricia Sánchez respectivamente. Nueva travesía a nado en Santiago del Teide con éxito de participación y público. El deporte en el municipio sigue siendo una apuesta firme.
Seguro que tú eres uno de esos apasionados del deporte que cualquier día se pone las botas de montaña, las zapatillas de deporte, coge la bicicleta, la raqueta, el buggy, los patines o el parapente para desconectar de la vida, encontrarte contigo mismo, ocupar tu tiempo libre o simplemente disfrutar. Si eres uno de ellos, este es tu espacio. Comparte con el resto de deportistas tus imágenes más espectaculares, tu reto o tu última escapada. Aquí sentirás el deporte en primera persona.
Estadio de Gran Canaria se engalanó con los colores del BP Ultimate Freestyle. La grada curva del recinto de Siete Palmas sufrió una gran metamorfosis para lucir en todo su esplendor de cara a uno de los eventos más importantes del año, donde los mejores riders del mundo de la modalidad de motos y de bicis BMX ofrecieron sus mejores trucos a un graderío abarrotado. Todo eso aderezado con un atractivo espectáculo de luz y sonido. Más de 12.000 espectadores disfrutaron de una noche y un espectáculo inolvidables. Propia dentro de la constelación de estrellas que confluyeron en el BP Ultimate Freestyle. Ese fue el del rider español Dani Torres, quien dejaba una estela de magia cada vez que volaba delante de los miles de asistentes que acudieron a este evento de primer nivel internacional. ¿Cuál es tu piloto favorito de los que vinieron hoy? Dani Torres. Dani Torres y Torrentera. Dani Torres. Dani Torres. ¿Por qué? Porque es el mejor. Público que abarrotaba la grada curva del recinto de Siete Palmas, volcado desde el primer momento con los 12 competidores de motos y de bicicletas BMX que anunciaba el cartel de la prueba, cayó rendido a los pies de uno de los dominadores actuales del concierto mundial en esta especialidad. Bueno, estoy súper contento de volver nuevamente aquí a Las Palmas, ¿no? A Gran Canaria, y ya hace bastantes años que no venía, como desde 2007, y súper contento, ¿no?, de encontrarnos nuevamente con esta gran afición que hay aquí, que siempre ha llenado este sitio, ¿no?, este lugar de freestyle, y nada, que súper contento con el acogimiento de todos los amigos y todo el público, con muchas ganas de darlo todo y como no divertirnos, tanto con los pilotos como con el público. No, en comparación con años anteriores, pues se verán muchos turos que no se han visto aquí todavía, ¿no?, en Gran Canaria, y con ganas de que el público disfrute de ellos. En esta pista del Estadio de Gran Canaria, a los que son el futuro del deporte. Pero no todos los aplausos se los llevaron los pilotos ya consagrados que tomaban parte en el evento. También tuvieron su ovación los jovencísimos pilotos de la cantera canaria. El menor, con 6 años de edad, al rodar por la parte baja del circuito y cuando desde lo alto de una de las rampas del trazado, veían estupefactos cómo el graderío les dedicó hasta 10 olas para animar a las futuras promesas. ¡Arriba! ¡Arriba! Estoy muy ilusionado porque es la primera vez que lo veo real y me han gustado los saltos de bici y de moto. Wow, la motivación hay mucha. Esperemos que más gente se una a este deporte. Muy motivado con toda la gente, las olas que hicieron, todo. La puerta, el arco Red Bull de entrada a los riders de freestyle motocross, que irán saliendo de uno en uno a disputar ni más ni menos que la gran final. Dani Torres inscribió su nombre como campeón del evento Gran Canario de forma merecida y tras mantener un espectacular duelo con el resto de competidores, sobre todo con la Armada Francesa. No, ahora mismo hay un nivel compañero, el líder del campeonato del mundo, los Red Bull Fighters, Pedro Moreno, Jeremy Ruane, Chris Bro, Dai Suzuki, estoy yo también, y bueno, yo creo que
Este verano truco muy grande y el viento no nos lo impide, ya que hace un poco de viento y lo notamos un poco. Bueno, la verdad es que encantado primero de haber podido estar aquí en Gran Canaria. La primera vez que venía de visita o a saltar, y la verdad es que ha ido todo muy bien, ¿no? Mejor de lo que esperaba, puesto que llevaba un año un poco difícil de lesiones y demás, ¿no? Y bueno, contento por el público canario, se ha llenado el estadio y ya quiero repetir el próximo año. Visión se rindió al buen hacer del rider sevillano cuando este subía a lo más alto de la rampa podio para recibir el trofeo que lo proclamaba como vencedor de la competición que premiaba al mejor truco. Al cuadro de honor de las bicis BMX, el gran vencedor de la noche fue el español Xavier Pasamontes, quien obtuvo la máxima puntuación de los jueces. ¡Xavier Pasamontes! La coronación por todo lo alto del español Dani Torres puso el colofón a una noche que tardarán en olvidar las más de 12.000 personas entregadas desde el primer al último minuto del BP Ultimate Freestyle. Jeremy Ronet conquistó la segunda posición del cajón por delante de su compatriota Tom Pajés, convirtiéndose así en el invitado sorpresa que se coló entre los dos actuales dominadores del Red Bull X-Fighters. Siempre, ¿no? Un gran nivel, son pilotos grandes, ¿no? Y la verdad es que siempre es difícil de batirse con ellos. Sí, Dani siempre espléndido, ¿no? Cuando más difícil es el circuito, más diferencia saca. El BP Ultimate Freestyle resultó un espectáculo ágil y divertido, bien aderezado con un colorido espectáculo de luz y el tronar de la buena música. We'll be right back.